Lo que pintaba para ser un domingo de fiesta en el Universitario, con más de 13.000 personas que se acercaron para este partido entre Tigres y América, terminó con un trago medio amargo, porque Tigres tuvo todo para liquidarlo cuando lo ganaba 1-0 con el gol de Mia Fischel. Otra vez la contundencia, esa falta de contundencia, mejor dicho, se hizo presente en el conjunto de Roberto Medina, y ante un rival de la misma jerarquía que hace cambios y las que entran a lo mejor son igual o mejores que las que salen, lo terminas pagando caro. Tigres dejó vivir a un América que salió a aguantar al Universitario con el 1-0, lo llevó hasta así, con ese resultado, hasta los últimos minutos, y lo termina empatando con un gol en contra de Natalia Villarreal, bueno, un desvío luego de un remate de Cassandra Cuevas. Pero lo llamativo para Tigres fue que con este resultado queda en tercer lugar, no alcanza para meterse en la segunda posición, y tendrá que jugar contra Atlas, rival definido ya para las felinas, contra Atlas, justamente el último equipo que le ganó en fase regular. Hay que recordar, el último que le ganó en fase regular allá por a principios de 2021 fue Atlas. Así que bueno, un lindo cruce se viene para el conjunto de Roberto Medina, que dejó un par de frases picantes en la conferencia. Dijo, hay un empate y parece que somos el último lugar de la tabla. Bueno, eso en referencia a las recriminaciones de mucha gente, obviamente, cuando terminó el encuentro, tras el empate, incluso en las redes sociales también se expresa el público. Así que bueno, se viene lo bueno, se viene lo lindo, empieza la liguilla, y Tigres lo podría haber hecho con un buen triunfo ante otro rival directo, que será el conjunto del América, en la fiesta que se viene, que es la liguilla. Reporte de este 1-1 en el Universitario, con Matías Iraudi.